Antes, ayer estaba, me pasaron un resumen de un programa de televisión, no voy a decir, que yo soy muy autoritaria porque ahora no hablo de la oposición, entonces. Si se habla de la oposición, ¿por qué hablas de la oposición? Si no se habla, ¿por qué no se habla? O sea, hay personas que no van a estar de acuerdo y no pasa nada. Qué bueno que haya personas que no estén de acuerdo y que lo puedan manifestar libremente en un programa de televisión, en un programa de radio. Pero nosotros tenemos que cumplir con un proyecto de nación al que nos comprometimos. Entonces, estos cuatro ejes de seguridad los planteamos en campaña. Los vamos a conservar durante todo el gobierno y los vamos a consolidar. Y vamos a disminuir los delitos de alto impacto. Van a disminuir. Porque hay una estrategia y se va a cumplir. Entonces, hay temas en donde le vamos a dar más énfasis ahora que lo que se le dio en el gobierno del presidente López Obrador. Sí, pero seguimos creyendo en la máxima de que la seguridad y la paz son fruto de la justicia. Justicia en todos los sentidos, ¿eh? Justicia social, pero también un sistema de justicia que funcione y que proteja a la población. Y eso es lo que estamos construyendo.